En Tiempo Comunicación, estamos arrancando con este espacio informativo. El día de hoy un poquito desfasados del tiempo, pero déjame comunicarte que a partir de esta fecha, el día de hoy, lunes 11 de febrero, vamos a estar transmitiendo estos espacios informativos en diferentes horarios. Tu servidor va a estar conduciendo este espacio a partir de las 3 de la tarde y mi compañera Alejandra en este nuevo espacio informativo mañanero a partir de las 9 de la mañana para que estés al pendiente de esta información. A las 6 de la tarde no te pierdas el resumen estatal con mi compañero Eber Vargas. Pero bueno, arrancamos con esta información y es que el día de hoy, déjame comentarte dentro de esta noticia que tenemos para ti en el tema local, estuvo presente acá en la ciudad el edil y parte del cuerpo de este ayuntamiento del municipio de Santiago Miahuatlán. Todo eso para dar parte de los informes o de la información de este festival del mole miahuateco, un festival importantísimo que que tiene afluencia importante de personas dentro de la región, sin duda un mole muy rico y que por supuesto lo hace pues que esa visita pues sea bastante bastante redituable en el sentido de lo económico, de lo social, y por supuesto nos hace la invitación y nos da un preámbulo de todo lo que va a pasar durante este festival en su edición 2019. Un festival del mole miahuateco, va a ser el día 17 de febrero. En nuestro programa tenemos agendado una carrera de burros, un torneo de rayuela, una cabalgata inaugural y corte de listón por parte de nuestras autoridades municipales. En el lapso del día tendremos distintos eventos como son marimba, un concierto de mariachis. Va a participar con nosotros también la Casa de Cultura de nuestro municipio hermano, que es Acalpan, Puebla, y nos va a acompañar con su banda municipal y su ballet folclórico. A lo largo del día tendremos distintos eventos culturales, también habrá juegos inflables, juegos mecánicos, distintas maneras de que los niños se entretengan, para aquellos que llevan a sus familias, a sus niños pequeños, para que vaya toda la familia. Va a ser un evento totalmente familiar, puede asistir cualquier persona, con familias, con niños, inclusive vamos a tratar de que exista un lugar donde puedan estacionar sus vehículos y haya seguridad para que puedan asistir de la manera más confiada. Pues buenos días a todos, muchas gracias por haber asistido. Es parte de la información de este festival del mole miahuateco que pues bueno, te hace extensa la invitación el edil de este municipio para que pues puedas ir con la familia, con los amigos, por supuesto con la pareja, todo esto a pasar pues un rato agradable respecto a esta feria que cada año se hace con motivo pues obviamente de enaltecer pues un platillo tan importante como lo es el mole miahuateco. Pasamos a más información, no nos alejamos del mismo edil, quien nos comentaba que en esta zona de Santiago Miahuatlán, las zonas de más riesgo delictivo que se encuentran en este momento y que han registrado son San Isidro y Monte Chiquito, esas colonias que tienen mayor colindancia con la ciudad de Tehuacán. Vamos a ver parte de lo que nos dice en esa entrevista que nos dio ante ese medio de comunicación. De seguridad, y el día de hoy en la reunión de seguridad ya se tomó en conocimiento, ya se manifestó ahí algunos puntos rojos con los que cuenta nuestro municipio, y entonces ya se está turnando a otras instancias, ya van a empezar a intervenir instituciones ya estatales, porque pues obviamente están investigando de fondo qué es lo que tenemos ahí en esas colonias, en esa colonia sobre todo. Presidente, fueron tres personas asesinadas en dos días, y hoy nos reportaron que una persona fue baleada también ahí
en Montechiquito. Ok, bueno, sí fueron tres personas efectivamente y de la segunda aún no está confirmada. Esto podría estarse presentando ante la llegada de grupos delictivos que se llegan a instalar a los alrededores de Nahuatlán. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues yo creo que el tema de inseguridad ya está plantado, ya está, bueno, ya lo traemos de origen desde el momento en que tomamos la administración. Nosotros como estrategia es, lo primero que hicimos fue implementar ya de manera permanente la patrulla y el módulo de vigilancia, que ya está funcionando las 24 horas. Desgraciadamente, pues sí, hay zonas que sí nos va a llevar cierto tiempo de empezar a depurar, y obviamente pues esa parte pues se está viendo ya en estos días. Que se sigan presentando más eventualidades, desconocemos. Nosotros como autoridad estamos tomando cartas en el asunto, estamos reforzando más tanto el tema San Isidro. Pues es parte de lo que nos menciona el edil, sin duda una problemática importante a tratar y que por supuesto se le estará dando pues el respectivo seguimiento en las próximas fechas. Pero bueno, también déjame comentarte en ese tema, que estamos entrando un poco en el tema regional, pero también en el tema local, noticias importantes que tenemos para ti, sobre todo también porque ya se acerca lo que es el Festival Internacional de Tehuacán y te invitamos a conocer parte de la cartelera que se va a presentar a través de la nota escrita y de los diferentes cortos que tenemos para ti informativos a través de nuestro portal en Tiempo Comunicaciones Tehuacán, nuestra página oficial. Y también déjame comentarte que en otro tema, pues bueno, dentro de lo que es esa información que te habíamos presentado respecto a que una joven perdió la vida, todo esto en un caso aparente que se manejaba en un primer momento de influencia, en donde prácticamente pues le daban el mérito a esta enfermedad que pues, sin duda cada año ataca a diferentes personas. Sin embargo, déjame comentarte que en entrevista para ese medio de comunicación, en cuanto a lo que es esa nota sobre todo, pues descartan que este padecimiento de influenza en el centro escolar pues fuera como tal un hecho registrado y por supuesto que se encuentre dentro de esta institución. Vamos a ver parte de esta entrevista y regresamos para poder ahondar un poco más en esta nota. La participación del área de salud también está sumamente involucrada en esta situación y bueno, es sobre todo que tanto la dirección del centro escolar como parte de CORDE y ayuntamiento sientan el mismo respaldo para cualquier situación que prevalezca. ¿Ustedes ya tuvieron acercamiento con la jurisdicción, que es la, pues digamos, la instancia que debería pues verificar si son casos o no los que se presentaron? Mira, como tal la relación con ellos o una instancia directa no se ha tenido, todo ha sido a través de la misma dirección del centro escolar, algunos padres de familia que se acercaron y platicaron la situación. Bueno, repito lo mismo, la situación es que sepan que el ayuntamiento municipal cuentan con él, la participación del área de salud también está muy abierta para cualquier situación que pueda prevalecer en la institución. Sobre todo resguardar la salud de los demás estudiantes. ¿Se les verificó este caso? O sea, ¿realmente sí fue la causa de esta enfermedad por la cual la niña murió? Mira, los directores de la escuela eso están comentando, que bueno, de acuerdo a todo el análisis que ellos presentaron en su momento, quieren descartar la posibilidad de que haya sido totalmente este virus o si alguna situación alterna durante la instancia médica pudo haber dañado. Pero bueno, la situación es la que comento. Vamos a seguir platicando con ellos. De acuerdo y a todo el apoyo que ellos puedan requerir, el ayuntamiento está en total disposición de ayudar. ¿En alguna otra escuela ha habido alguna señal de alarma, alguna situación que hayan pedido la intervención? Mira, como tal no, realmente esta situación en el centro escolar se... La participación del área de salud también está sumamente involucrada en esta situación. Mencionaba que se descarta que exista como tal el padecimiento dentro del centro escolar y también por supuesto de las diferentes escuelas de la región, sin embargo se estará tomando en cuenta para la revisión oportuna en su momento y que obviamente este tipo de enfermedades no se proliferen dentro de nuestra ciudad. En más información, también déjame comentarte que esta mañana, acá en la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan, se estuvieron inconformando padres de familia, todo esto, ante la petición que realizan a lo que es la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal,
que cumpla con la construcción, mencionan ellos, de dos aulas de atención, del centro de atención múltiple, del determinado o conocido como CAM. Todo esto argumentando que desde el año pasado el país de Japón, o podremos llamarlo de algún modo embajadores, estuvieron presentes y donaron 58 millones de dólares para esta construcción, y que hasta el momento no se ha realizado pues ningún trabajo de ese tipo, y por supuesto todo tendría que concluir antes de diciembre del 2018. Vamos a ver parte de esta pequeña manifestación que realizaron los padres ante esta situación. Pues a partir del cambio de gobierno, me parece, es donde ya nos dijeron que se retenía ese dinero, que después iban a seguir, pero de ahí ya son peros, y la verdad ahorita no tenemos respuesta y no has hecho nada. Y la verdad pues nuestros niños siguen esperando, y no se vale que ni siquiera nos informen qué pasó con ese dinero, y que lamentablemente Japón nos los va a retirar. ¿Aproximadamente cuánto es el monto? Son 58 mil dólares. En agosto. No, en marzo. Pero ¿quiénes son los que tienen retenidos este dinero? Ahorita tenemos información que la SEC tiene retenido ese dinero, y de ahí no dan más datos de por qué se detuvo, o que se echan la bolita unos a otros como siempre. ¿Directivos de la institución que han dicho? Sí, que hemos hecho de todo, la directora y todos los papás nos hemos movido, pero simplemente nos dicen que no, que lo tiene de este, que lo tiene el otro. ¿Han acudido a la CEPA allá en Puebla, México? ¿Dónde? Es lo que ya son los últimos recursos que tenemos para hacer, si no nos dan respuesta inmediata, porque ya, como les vuelvo a repetir, ya no nos van a retirar, que es un mes lo que tenemos para que se hagan las aulas, y si no, ya nos informaron que ese dinero se va a ser retirado, lamentablemente. Recuérdeme, ¿cuántas aulas son las que se tenían que construir? Dos aulas para nuestros niños, especiales. ¿Cuántos menores son los que acuden a esa escuela? 102 aproximadamente. ¿102? Sí. ¿Ahorita qué medidas serán las que ustedes tomen como padres de familia en caso de que no les hagan caso? Más que nada. Si no les hagan caso, a llegar hasta lo más alto que se pueda para que nos hagan caso, porque no nos hicieron caso a través de un oficio, entonces llegar hasta lo más alto para que nos digan dónde está nuestro dinero, por lo menos que nos los entreguen. Bueno, todo esto en esta información. También déjame comentarte en otro tema. El día de hoy se inauguró lo que es ese programa de bebés virtuales, un tema importante sobre todo en esta época o en esta etapa de la vida en la cual pues muchísimos adolescentes están viéndose pues afectados en determinado momento ante los embarazos de manera precoz. Sin embargo, te comento que acá en la escuela Jorge Letamayo, pues se tiene el objetivo de prevenir ese tipo de embarazos a temprana edad, y en los cuales se beneficiarán alrededor de 1,200 jóvenes de primero y segundo grado de esta secundaria. Vamos a ver parte de esa entrevista, quien nos las da a la Secretaria de Desarrollo Urbano e Inclusión Social, Enriqueta Sánchez. Se inaugura el taller de prevención de embarazos en adolescentes, que en la escuela Jorge Letamayo en la mañana se dio la primera inauguración en el taller, y ahorita a las 1:30 de la tarde en la escuela Porfirio Morales. Es un programa, es un taller de prevención en adolescentes de embarazo con bebés virtuales, en el cual serán beneficiados más de 1,200 jóvenes de primero y segundo de secundaria, entre 14 y 15 años. ¿Para cuántas instituciones es eso? Para la Jorge Letamayo y la Porfirio Morales es este taller, que será la interacción con los bebés virtuales para prevenir los embarazos, y también que ellos pues vean que no es tan fácil y les puede truncar su vida, les trunca la vida laboral y la escolar. Estamos hablando de cuántos días tendrán estos bebés. Son dos semanas las que dura el taller, en el cual pues va por etapas, desde cómo el cuidado de lo que la responsabilidad que es tener un bebé a temprana edad, y cómo les puede truncar la vida, les cambia la vida completamente, y esa responsabilidad, y también cómo los ir encaminando a que ellos tengan una meta en la vida. Bueno, hasta acá con ese tema. Y también déjame comentarte que pues seguimos en esa etapa de plebiscitos que vimos que se prolongó prácticamente durante 15 días,
y que el día de ayer, de acuerdo con la información que nos presenta Samira Canán, quien es la Contralora Municipal, que el día de ayer se hizo la entrega-recepción en juntas auxiliares, todo esto de una manera tranquila y en paz. Vamos a ser parte de esta declaración que nos da respecto a esta entrega-recepción y que hemos visto cómo ya están haciendo las diferentes tomas de protesta. El día de hoy en Santa María Coapan se realizará por parte de el edil de esta junta. ¿Cómo está el proceso de entrega y recepción de juntas auxiliares? El proceso de entrega de recepción se llevó a cabo el día domingo, a las 8 de la mañana arrancamos. ¿Qué se hizo? Se hizo un trabajo previo con los presidentes salientes y entrantes desde el día jueves. A las 4 de la tarde les impartimos una capacitación a todos los presidentes, donde les explicamos cómo se tenía que llevar el proceso, cómo se tenían que llenar los formatos, y les entregamos también todos los formatos. Entonces, les explicamos todo, todas las dudas que tenían, se las fuimos explicando. De ahí, lo que hizo la Contraloría fue hacer comisiones de 2 personas para ir a cubrir cada una de las juntas auxiliares. Y a partir de ahí, a las 8 de la mañana, arrancaron en todas las juntas. En cada junta fue diferente, en una se hicieron honores a la bandera por el cambio de presidentes, en otras se inició todo el proceso y al final se hicieron los honores a la bandera. Y en algunas, pues sí se extendió hasta las 10 de la noche, que esa fue en Tepeteopo, la más larga. A partir de ahí, todas las juntas, pues todo salió muy bien, gracias a Dios. Muy cooperativos los 2 presidentes, los entrantes y los salientes. La verdad es que fue muy sencillo, muy fácil, todos apoyaron en la entrega. Pues tenían dudas en ciertos formatos que se les fue explicando. También, pues cómo acomodaban cierta documentación o cómo tenían que pedir, entonces se intercambiaron tips, más que nada de los presidentes salientes a los entrantes, entonces estuvo muy muy bien. Bueno, parte de esta información que nos presentaba Samira en este tema importante. Antes de seguir y continuar, y sobre todo ya casi terminar este espacio informativo, saludamos con mucho gusto a quienes nos están viendo en esta transmisión en vivo, allá para nuestro amigo Raúl Martínez Ortiz, quien día a día también, por supuesto, comparte y comenta la opinión de todos ustedes, que también es importante y tomada en cuenta a través de este medio. Para terminar, déjame comentarte también en esta información que se presenta día con día, déjame comentarte que en rueda de prensa se dan a conocer los pormenores de este encuentro regional deportivo y cultural en esta edición 2019, que es en donde se concentrarán alrededor de 10 universidades de 4 estados de la República. Todo esto que comenzará el 14 de febrero y que se realizará en su mayoría ya en el Polideportivo de la Huizachera. Vamos a ser parte de esa declaración y regresamos para terminar con este espacio informativo. De las universidades tecnológicas de esta región 10, que la acompañamos 10 universidades de los estados de Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla. Entonces, el día 14 tendremos nuestra inauguración, 5 de la tarde en la Huizachera. El día viernes 15 de febrero será aquí afuera, la premiación de la parte cultural. Y el domingo será la clausura en la universidad a las 2 de la tarde. Bueno, aquí va a ser a las 7 de la noche la premiación de la parte cultural. Y el 17, domingo, a las 2 de la tarde, la clausura en la universidad. Y allá se estará premiando toda la parte deportiva. ¿Cuántas universidades? Somos 10. 10 universidades de 4 estados de la República. ¿Qué población es la que se espera? Un poco más de 1,000 entre competidores, maestros, directivos que nos estarán visitando esos 4 días. La parte deportiva tenemos voleibol, básquetbol, fútbol, soccer y 7 en ambos, varonil y femenil, béisbol y softball para mujeres. Del jueves 14 al domingo 17. ¿Y es en el área cultural? En el área cultural tenemos canto, oratoria, rondalla, mural en gis. Hasta acá la información más importante en cuanto a la noticia local. Te invitamos a que no te pierdas más tarde
el noticiero, por supuesto, con mi compañero Eber Vargas, y mañana, a punto de las 9, estará mi compañera Alejandra para llevarte la información que se desarrolle durante la tarde, y por supuesto, a través de las transmisiones en vivo, te vamos a presentar la noticia en su momento. Recuerda que el día de hoy, en punto de las 5, va a estar realizándose la entrega de patrullas acá en el centro de la ciudad. Nos vemos el día de mañana con mucha más información. ¿Tú ya conoces nuestro impreso? Búscalo y entérate de la mejor información. En México, en Puebla, en Tehuacán, estamos presentes.